Ahí, Shingeki no Malasia siempre. Titanes con shorts para siempre, ¿eh? A pesar del título, si claramente tienes más de 13 años y ya has visto internet, quizás no sea lo más traumatizante para ver. Sin embargo, existen ciertos elementos que incluso en Estados Unidos no están permitidos que están incluidos en este final, lo cual lo puede hacer traumático para los chicos de 13 años que son la demografía para la cual se publica la Shonen Jump. La Shonen Jump pues se encarga de hacer Chainsaw Man. Y si bien el principal mercado es el público adulto, también está dirigida para chicos desde los 13 años. En este video hablaremos del final de la primera parte del manga de Tatsuki Fujimoto, los volúmenes 10 y 11, ya que a partir del 12 comenzamos su temporada Shippuden, pero yo que acabo de leer esta parte del manga y siento que me pusieron el cerebro a la licuadora, necesito compartir el por qué puede resultar traumático para algunas personas. Para eso hay que remontarnos hasta los 2000 con Los Castores Cascarrabias, un cartoon americano hecho por Nickelodeon. Si has andado por internet, te habrás enterado que tienen un episodio baneado, censurado y que nunca llegó a ser, del cual solo conocemos el storyboard. Este episodio en específico creó una norma para todos los cartoons. Al hacerlo, todos los siguientes cartoons nunca pudieron replicar un episodio similar a este, por lo que te voy a contar. En el último episodio de Los Castores, ellos descubrían que se trataba de una serie, de una caricatura, de una animación. Uno de ellos mencionaba que no era real, que no tenía ni tres ni dos dimensiones, que apenas y alcanzaba a tener una. Told you this before because I was afraid your tiny and feeble mind couldn't combobulate it. We are a cartoon. We aren't real. We're animated characters in a cartoon. Real beavers don't have appliances. They don't use bathrooms and they don't talk. No. We're pictures. We're not even three-dimensional. The world is an illusion. The creation of a team of sensitive, gifted artists, talented voice artists. Like you, Nick. And like you, Richie Dag. We don't have any bribes. All we have is cartoon stuff. See? These aren't even real. Ow. Que por si no lo sabías, está rotundamente prohibido que las caricaturas, series, etcétera, para niños sugieran que saben lo que son, un show, una caricatura, lo que sea. Está estrictamente prohibido romper la cuarta pared, pero de esa manera, que es precisamente la temática con la que Fujimoto nos presenta a Makima. Makima es el personaje waifu para muchos, pero que no tuvo su desarrollo o profundidad hasta el final del manga, y cuando ocurre es para romper la serie. Me parece que ella saca a Denji del manga de lo que creíamos era Chainsaw Man, incluso hasta el punto de enseñarnos cómo existe publicidad y existen fans del hombre motosierra, como si se tratase del propio anime, como despertando a Denji a que era un simple personaje de una historia, lo cual me ha parecido espectacular, porque así Makima ya no es una antagonista con niveles de poder, sino que destruye lo que es Denji, porque verdaderamente le dice que es un personaje de anime, de manga, y que ella es su fan. De ahí que juegue con estos límites de decirle a Denji que se trata de un manga y de una serie, lo cual de verdad es algo nunca antes visto, sobre todo conociendo cómo fueron los americanos con este capítulo de Los Castores Cascarrabias, que no pasó de ser un storyboard y que no fue aprobado, pero que marcó la pauta para prohibir esta temática de que las series pues sean conscientes de que son una serie y hablen así con los niños. Nuevamente existe la cuarta pared, que son recursos que utiliza personajes como Deadpool o recientemente She-Hulk, que son muy agradables para el público, y también en series como Malcolm, en el que el personaje le hablaba directamente a la cámara para enfatizar un punto. Todo eso son rupturas de cuarta pared. No es que el personaje sepa que es un show. Con esta temática existe una gran película que llevó a muchas personas al psicólogo por decir tener un síndrome similar. El síndrome de Truman derivó de la película The Truman Show, en la cual Truman era una persona que vivía en un reality show sin saberlo, lleno de cámaras, publicidad y todo lo que tú te imagines. El filme de Jim Carrey realmente traumatizó a muchas personas que se creían parte de un reality. Si bien el acercamiento puede tener una intención artística,
religiosa en muchos niveles, con la idea de ser monitoreados, observados, juzgados y vistos en todo momento por alguien, como un ojo en el cielo, y también similar a la idea que tenemos de Dios, que es alguien dando seguimiento a todos y cada uno de nuestros actos, y que también juzga lo que hacemos. De ahí que puede herir la sensibilidad mental de muchas personas. Si bien la película me parece extraordinaria, no la recomiendo para los más chicos, pero en verdad es una buena manera de ver el entretenimiento. Es de 1998 y me parece que es una de las piezas más innovadoras jamás creadas, con un guion original que solo se parecería a Westworld. Así que si no te has dado la oportunidad de ver The Truman Show, Ed Harris y Jimmy Carrey están esperando ansiosos por volarte la cabeza, sobre todo si ya leíste Chainsaw Man. Sin duda, una obra maestra. En este caso, los castores se daban cuenta que eran caricaturas sin dimensión y sin absolutamente nada, lo cual, según los estándares de los Estados Unidos, puede llegar a resultar a ser muy traumático para algún niño. Yo no estaba ni de cerca enterado de nada de eso. Y precisamente el manga de Tatsuki Fujimoto me parece que toma ese rumbo. Porque Makima le explica a Denji que simuló toda su vida con Power, todos los episodios que vimos en el departamentito, y que le dio un propósito junto con una novia como lo fue Riz. Cómo fue manipulándole hasta llevarle a hacer lo que quería que sea, como si fuese el propio mangaka dibujando la historia de Denji, hasta finalmente llegar a su conclusión, que es cuando el personaje se enfrenta al autor, lo cual es muy válido, pero puede resultar traumático cuando a un anime, a una serie, a un cartoon que es visto por chicos menores de edad, se les enseña cómo los personajes son conscientes que son caricaturas y que están siendo vistas por el público. Al menos en Estados Unidos ya no se puede hacer ningún cartoon ni nada dedicado a los chicos que mencione este elemento, lo cual me ha parecido muy curioso cómo Chainsaw Man lo ha conseguido traumatizarnos a nosotros, porque los castores cascarrabias, si tú naciste en los 90s, pues obviamente lo habrás visto en Nickelodeon, así que en verdad es como un mensaje para nuestra generación y wow, que de verdad que qué pedazo final de Tatsuki Fujimoto. Así que por esa razón puede ser muy traumático leer Chainsaw Man, o al menos su final.